brisa de jardín y de primavera. Auténtica locura que... Adoptado por el matrimonio de Carmen Dionisia Simosa y Justo León, su verdadero padre, Florentino Padrón, no lo había reconocido para ese entonces. Se crió en la populosa parroquia caraqueña de Antímano, en donde desde muy temprana edad comenzó a interesarse por la música caribeña y le gustaba interpretar las grandes orquestas de la época como el Trío Matamoros, la Sonora Matancera y la Villos Caracas Boys. Ha manifestado que siempre admiró particularmente a los intérpretes Benny Moré y Celia Cruz. Inició su carrera musical relativamente tarde, a los 28 años, luego de haber desempeñado, entre otros oficios, el de mecánico y taxista. Si bien se formó académicamente como topógrafo, nunca llegó a ejercer dicha profesión, dedicándose al transporte público como medio de sustento mientras incursionaba en varias agrupaciones musicales por diversas suertes. Su formación como intérprete del bajo fue autodidacta, siendo admirador de figuras artísticas como Benny Moré y la Sonora Matancera. Sin embargo, fue lo suficientemente buena como para lograr una posición de bajista en la agrupación que tocaba en la cervecería La Distinción, en la que inicialmente solo cantaba en los coros. Sin embargo, ante la ausencia del cantante principal del grupo, antes de una presentación, De León manifiesta su disposición para cubrir la vacante y, dando fe de su conocimiento del repertorio, se inicia como voz principal de la banda. Y allí comenzó una gran carrera, donde pasó por la Dimensión Latina en los años 70, después también sus carreras como solista, viajó por el mundo, se hizo famoso, incursionó en los medios, hizo películas, también tuvo episodios difíciles, algunos problemas legales que lo llevaron momentáneamente a permanecer detenido y privado de libertad, incluso ser cuestionado por los medios de comunicación. Cambió la imagen, siguió adelante y Oscar de León se convirtió en el sonero del mundo. Un cantante y compositor, además, donde la salsa la lleva en el corazón. Máximo exponente de Venezuela en el mundo, en toda la historia. El león de la salsa, el faraón de la salsa, el bajo danzante, el diablo de la salsa, son algunos de los nombres de este hombre que recibió el Grammy americano, el único y primer venezolano en obtener este galardón, y precisamente en el 2001, año después de que se editara un disco emblemático, Masterpiece, obra maestra de Tito Puente y Eddie Palmieri, con el tema Cielito Lindo, La Negra Mariachi Medley. Y Oscar de León, hoy por hoy, es uno de los grandes exponentes del género en el mundo entero. En esta conversación, en tu show de entrevistas, Oscar de León nos cuenta muchas cosas en su visita a Venezuela después de 8 años sin tocar en su terruño, con su gente y con sus aplausos. Bueno, como lo vieron en el prólogo y por supuesto conversar con el diablo de la salsa, con el sonero del mundo, siempre es un gran orgullo, Oscar. Desde aquella visita a los estudios en Meridiano, sí, sí, ¿no? Siempre elocuente recordar a Meridiano. Me ayudó muchísimo en mis comienzos con su periodista. Había una señora, no me acuerdo el nombre de ella, pero ella era la jefa en ese momento y me ayudó muchísimo. Sí, pero bueno, ahora estamos aquí haciendo una entrevista, me están haciendo una entrevista este caballerazo, dueño del conocimiento deportivo, que vamos a hablar un poquito de eso, pues. Mira, y tú sabes que esto del bigote no es que yo vine a hacer la entrevista, sino que es el mes del bigote, ¿no? Internacional, en apoyo del cáncer masculino, de la sociedad anticancerosa. Pero bueno, mira, tú estás también siempre en esa onda. Sí, yo tengo que pintármelo para el viernes. Ah, verdad, claro. Tengo que pintármelo para el viernes. Mira, tremendo show, ¿no? Este va a ser un show espectacular. 4 años sin estar en Venezuela. ¿Por qué tanto tiempo? 8 años. Bueno, porque en vista de que mi trabajo es mundial, y acá en Venezuela nunca, en esos 4 años no tuve trabajo. Hace 8 años que no toco aquí. Entonces,
tengo que estar obligatoriamente en Miami porque ahí puedo viajar a cualquier parte del mundo. Estratégicamente hablando, pero si aquí hubiese habido trabajo para mí, yo hubiese estado aquí tranquilo. Lo que pasa es que no hay trabajo para Oscar de León y para muchos artistas. Yo creo que esta presentación puede ser el rompehielos, que puedan venir otra vez mis colegas al país. Tú hablaste de Meridiano, de aquellos comienzos, ¿no? De tantos años y canciones de carrera, pero de aquella Antímano, ¿no? Natal, cuando empezabas ahí, tú sabes, ¿no? Con el sonidito en cualquier rincón y a contagiar a la gente. Era algo tan bonito en aquella época, pero por supuesto que yo no pensaba en nada de lo que está pasando ahora, simplemente exteriorizar y como muchacho jugar lo que tenía que jugar, romper pocillos que llamaban, pocillos de peltre, que uno le daba un golpe y estallaban y se quedaban como que estuvieran vivos. Así era aquella época, pero disfruté mucho, porque en la casa se jugaban muchas bolas criollas. Y cuando no era bola criolla, jugaba con mi compañerito, jugaba pelotica de goma. Oye, y eso vino por ahí también el amor al deporte, porque yo sé que tú eres un enamorado, claro. Primero de los Leones del Caracas, porque sí. Bueno, tú hasta en la canción. Eran los Leones del Caracas y el Chicago White Sox. Ajá. Esos eran los equipos, porque mi papá seguía a Chicago por Carraquelito. Ajá. Entonces yo también por influencia, pero después me fui hacia los Yankees. Ah, ¿te cambiaste para los Yankees? Pero vale. Hace tiempo, ¿no? Los Yankees y los Leones. Yankees y Leones. Tienen algo en común, por lo menos en el uniforme. Oye, además que, bueno, equipos importantes, ¿no? Oye, hace poco te dieron un bate, ¿no? También el manager firmado por los jugadores de los Leones. Estamos en esta gira. Y le pedí, pues, yo me digo, yo te prometo que vamos a salir del marasmo que estamos. Pero estamos perdiendo muchos juegos, pero vamos a salir. Yo no siento Rivera. Siempre deporte, además, en tu vida personal, porque tú te mantienes en forma, lo demuestras en los shows, en los viajes, en tu trabajo día a día. Yo sé que te gustaba mucho hacer pesas, todavía estás ahí en el gimnasio, ¿no? Sí, ya tengo 8 días que no hago nada, pero es por el compromiso que he tenido acá y que estuve viajando por Lima, Perú. Pero me encanta mi ejercicio, es lo que me mantiene vigente y saludable y jovial. Claro. ¿Esta gira tiene algún mensaje en particular y estas leyendas de la salsa? Bueno, lo que pasa es que el mensaje es simplemente que es una apertura para que vengan otros artistas. Sí. Eso es todo, romper el hielo en mi país, que siempre fue un país entusiasta, alegre. Entonces, eso está represado. O sea, hace falta romper el hielo y lo vamos a hacer el próximo viernes. Y que a los empresarios, porque no se amilaren ante la situación. ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa? Tu risa de jardín.